Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora Aries. Aquí te traigo tu lectura, mi amor. Es un mensaje de tus guías, Aries. Mensaje de los guías para mis amadísimos arianos. Recuerda, corazón, escuchar este mensaje con tu alma. Ponle mucha atención para que pueda captar el mensaje que ellos tengan ahí para ti. Primero voy a sacar tus energías y a través de esas energías es que tus guías te van a entregar ese mensaje a Aries. Recuerda, mi corazón, que puedes ir a ver tu otro signo como sol, luna, tu ascendente. Tu sol es Aries, tu ascendente, tu luna y tu Venus, Aries. Si sientes que este no te resuena, vamos a ver, corazón, esas energías de mis amadísimos arianos. ¿En dónde tus guías quieren que tú pongas tu enfoque? Esa señal que tú esperaba, wow, cayó. Haz de oro, dulzura, el arcángel Uriel contigo, ayudándote, mi amor, en un nuevo inicio ahí. El haz de oro es un nuevo inicio. Esto puede ser a nivel laboral, como puede ser, mi amor, a nivel de pareja, en una relación amorosa. También puede representar un cambio de casa, mudanza, pero es nuevo. Lo que sea que viene a tu vida, Aries, es nuevo, corazón, nuevas cosas y son sólidas. Lo que venga a tu vida es por mucho tiempo, porque el haz de oro es una energía de por mucho tiempo. Si es a nivel de pareja, mi amor, es una relación que va a durar muchísimo tiempo. Si es a nivel de económico, un nuevo trabajo, un nuevo negocio, un nuevo proyecto que tengas ahí, mi amor, ese nuevo trabajo va a traer mucha abundancia a tu vida, a tu empresa si la tiene o si trabaja en una empresa. Y si es para un Aries que está sin empleo, mi amor, prepárate porque viene un nuevo trabajo, viene trabajo para ti y es un trabajo que va a traer mucha abundancia a tu vida, Aries. Así que prepárate, corazón, porque se avecina algo maravilloso para ti. Es un haz de oro. Presta mucha atención. Mira, sí. Te vas a alejar, Aries, de muchas cosas. Muchas cosas vas a dejar atrás. Esto puede ser en tu entorno. Esto puede ser en tu vida amorosa. Puede ser, corazón, que hayas dejado atrás una relación y ahora te esté dando la oportunidad con alguien o te vas a dar la oportunidad con alguien. También, si estoy hablando de dinero, corazón, puede ser que te hayas ido de un trabajo, te hayan echado de un trabajo y mi vida, lo que viene para ti es muchísimo mejor que lo que tenías antes. A nivel del amor, a nivel de económico, es mucho mejor. Te veo feliz celebrando esto, Aries, celebrando esto. O sea, no sé por lo que tú estés pasando en este momento que estás viendo este video, corazón. No te preocupes porque te veo feliz. Si te alejaste de alguien o de algo y ahora estás así como un poquitín arrepentido de haber hecho eso, no te preocupes, mi amor, porque muy pronto vas a estar celebrando. Te vas a dar cuenta que lo que hiciste fue lo mejor, lo mejor. Vamos a ver el primer mensaje de tus guías, cariño. Ahí cayó. Mensaje de tus maestros ascendidos, Aries. Esto me suena mucho a trabajo. A trabajo. El 3 de oro es trabajo. Wow, Aries, mira la carta que tengo. No sé por qué me guiaron. Tal vez me guiaron a levantar esta carta, enseñarte esta carta del 3 de oro para que veas el mundo. Es un nuevo inicio, mi vida. Es un nuevo inicio. Firma de nuevos contratos para esos arianos que tienen su propia empresa. Para los que no tienen trabajo, firma, mi amor, de un nuevo contrato, un nuevo trabajo. ¿Qué traes de vida pasada? Wow, qué bello lo que traes de vida pasada, corazón. Mira, Aries, el primer mensaje que te quieren entregar tus guías.
Todo es posible con Dios, Aries, te dicen. O sea, mi amor, si tú llevas mucho tiempo esperando esto, si tú llevas mucho tiempo ya con este proyecto para esos arianos que tienen su propia empresa, no te olvides, Aries, que eres el líder, eres el emperador, corazón. Para esos arianos que llevan ya tiempo, Dios te dice a ti, corazón, porque este mensaje te lo entrega el mismísimo Creador. Todo es posible con Dios. Todo es posible conmigo, te dice Dios a ti, Aries. Díceles, porque yo os aseguro, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, desplácete de aquí allá, y se desplazará, y nada será imposible, Aries. O sea, confía, corazón, confía, porque con esta carta siento a un Aries así como melancólica, que se siente derrotado. Me alejé de algo y creí que era para mejor y no estoy bien, estoy cada vez peor. Mi amor, lo mejor está por llegar. Y a lo mejor acá tus guías, mi vida, te están aprovechando este video para decirte a través de mí que confíe en Dios, mi vida. Que confíe en Dios porque lo mejor está por llegar. Es un haz de oro y lo que va a llegar a ti, mi vida, se va a quedar por mucho tiempo. Tiene su propia empresa, es un contrato con alguien que solicita tu servicio y es por mucho tiempo que esta persona te va a solicitar tu servicio. No es algo de que por un día y ya me voy. Es un contrato millonario, es un haz de oro. Es tan bueno que te veo celebrándolo, Aries. Te veo feliz a causa de esto. Te veo feliz. Aléjese del drama. Te dije al principio de la tirada, mi amor, que vas a dejar cosas atrás, cosas de tu vida, en tu entorno, vas a dejar atrás. Personas que no piensan como tú, personas, mi amor, que no están vibrando en esa misma energía. Vas a estar en una energía muy elevada, Aries, en estos últimos días. Prepárate para ello, mi corazón. Y al estar con una energía tan elevada, cielo, vas a sentir como que no compagina en X lugar, en X grupo, en X compañía y te vas a alejar de ahí. Porque lo que Aries menos quiere es persona dramática, persona que le cohiban, persona que le estanque. No lo vas a hacer ni porque te sientes superior a nadie, no lo vas a hacer por eso. Lo que pasa es que cuando estamos vibrando en una energía muy fuerte, muy elevada, esas cosas que no están a la par de nosotros, sencillamente nos alejamos de ahí. Y no es, lo haces sin siquiera darte cuenta, Aries. Tus guías se encargan de que tú marches hacia adelante, que cuando tú te vienes a dar cuenta, wow, pero hace tiempo que no hablo con fulano, hace tiempo que no veo a fulano, y ni siquiera te sientes mal. Por ejemplo, a veces duramos mucho tiempo sin hablar con una persona y nos sentimos mal, y ahí vamos a escribirle para que esa persona no sienta que le hemos abandonado. No te vas a sentir así, ni te vas a sentir en obligación de buscar a esas personas que vas a dejar atrás. Me dijeron esos entornos. No sé qué tipo de entornos es que vas a dejar atrás, pero me lo dijeron así. ¿Qué traes de vida pasada? Ángeles, mi amor. Aries, en tu vida anterior fuiste un ángel, ahora en esta tierra está encarnada, mi amor. ¿Para qué? Para vivir como hombre y saber la vida de nosotros los seres humanos, dulzura. Ahora viniste hecho carne para experimentar la vida de nosotros para sí, mi amor. En tu siguiente vida, mi amor, lo más seguro lo vas a ascender y desde allá vas a ascender como un ascendido, porque cuando somos ángeles y encarnamos en la tierra a nivel de persona, volvemos, mi amor, a la séptima dimensión, pero como maestro. En la séptima dimensión es que están los maestros ascendidos, dulzura. Así, vas a ser ángel, pero a la vez vas a ser un maestro. Por ejemplo, como Jesús, Aries. Vas a ser, en la séptima dimensión, vas a ser un maestro. Ya en la décima, octava dimensión, vas a ser un ángel, mi vida. Pero a nivel de maestro, vas a ayudar a persona aquí en la tierra. Vas a guiar a persona. O sea, tú te estás preparando para conocer la vida de nosotros, los seres humanos. El conocer, experimentar el dolor,
el sabor, experimentar las emociones como el amor, las pasiones, el sexo, a eso, cielo, viniste. Y serás guía, no de uno, sino de muchas personas, cuando ascienda como un maestro, como una maestra, Aries. Así que prepárate. Y te dice, mi amor, que te concentre en tus propias fuerza, Aries. Deja, mi amor, de permitir que los demás te cuestionen. Deja de hacer lo que los demás te digan. Es hora de que hagas lo que tú deseas, mi amor, lo que tu corazón te mande. Acuerda, mi vida, que eres un ángel encarnado. Así que, Aries, no te extrañes si muchas veces te sientes como que no encajas en este 3D. Es que, mi amor, en tu vida anterior eras un ángel. Aries, hasta aquí te lo dejo. Cielo, si te gustó, dale like. Si no, amor, déjalo pasar. Ya vendrá otro que sí lo haga. Recuerda ir por Instagram, Luna Débora 1. Te va a gustar el contenido que tengo por allá. Ve a ver el último interactivo que subí. Dale like, comparte, suscríbete. Te quiero un chorro, mi amor. Bye. Me encantó tu tirada, cielo.